Adrián, te comento que el día de ayer elementos de esta corporación hacen una detención importante de quienes dijeron llamarse Luis Gerardo Villa Chávez, Luis Alberto Guevara Molina y Arteaga Calderón Jesús Elier, de 23, 24 y 30 años de edad. Ellos con domicilio en la colonia División del Norte. Ellos circulan a bordo de un vehículo del servicio público, un taxi. Pero cuando se acerca la patrulla por ahí, bueno, pues se ponen un poco nerviosos, situación que pues levanta las sospechas de los elementos preventivos y debido a esto se realiza una revisión. Al momento de realizarles la revisión se les encuentra en posesión de varios juegos de placas. Estas placas son GAL 2886, FT 1175, FT 11754, GBC 1244, GBA 7436, GAB 7785 y FT 49339. Dos llaves españolas y un desarmador. Hacemos un llamado, por supuesto, a la ciudadanía. Si usted identifica algún juego de placas como ser suya, bueno, pues acuda a la Fiscalía General del Estado para que realice la respectiva denuncia e investiguen a estas personas. La detención, le comento que fue realizada en las calles de 8 de julio y Cima del fraccionamiento 20 de noviembre. Por tales motivos se encuentran ante el Ministerio Público, donde deben responder ante los señalamientos antes descritos.